par de linzos crotos esperando por el bondi. De Fiorito a Paternal. De Fiorito a Paternal y de la Paternal al mundo. Ahí en un lugar humilde, con esos juguetes que los viejos no le podían comprar, era la pelota, el objeto de su sueño. Y seguramente Mónica Santino, en la Villa 31, debe vivir también situaciones parecidas, donde los pibes y las pibas se sueñan Diego, digamos, pero amando el juego, jugando. Y es un honor tenerla hoy como protagonista del programa. Hola Mónica, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Mario? Buenas noches. No, gracias por llamarme, por invitarme a participar del programa. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, Mónica, la primera pregunta que hacemos con Gustavo Galera es una asociación libre. Y es fútbol y villas. ¿Y qué te sale? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué es lo que viene a tu cabeza? Potrero. Cuando pienso fútbol y villas, pienso en una cancha que muchos pueden considerar en mal estado, ¿no? Capaz sin pasto, con mucha mucha tierra. Pienso en creatividad, pienso en cómo sortear esos obstáculos y pienso que esa cancha, ese potrero es un escenario de vida, que es donde se puede ser cada uno como es, que hay libertad para jugar como se quiera, y que empieza ahí el enamoramiento por la pelota, ¿no? Cuando pienso fútbol y villas, pienso también en el derecho a jugar, en lo que significa para una piba villera jugar al fútbol, que es mucho más que lo que pasa en la cancha, es poder decirle al compañero varón, bueno, mira que me toca jugar a mí, quédate cuidando un rato a los pibes y cocinando vos. Y para esa piba que se empodera con la pelota bajo la suela y la mirada levantada para poder jugar, es decir, fuerte, me paro en la cancha como en la vida, que lo dijo una de ellas hace unos años, cuando recién arrancábamos en la Villa 31 con la nuestra. Así que es todo eso, es mucho más, porque nunca deja de asombrarte, ¿no? Siempre están pasando cosas nuevas. Y me parece que es el lugar donde el fútbol nace, donde el fútbol se respira, por lo menos en esta parte del mundo, en este lugar donde nos tocó nacer. Creo que fútbol y villa es todo eso, y el jugador que mejor sintetizó todo eso, fue Maradona. Claramente sigue siendo Maradona, es difícil hablar de Diego en pasado, porque Diego nace un poco todos los días. Qué lindo eso. Hola Mónica, Gustavo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo es esto de ponerte en una función más que tiene que ver con la organización, con la formación, desde el lado de ayudar, de preparar, de formar, como dice Signorini, a futbolistas mujeres? Uh-huh. Yo no creo en las casualidades, ¿no? Pero la nuestra es un colectivo de muchísimas compañeras que cuando arrancamos allá en el 2007 no nos imaginamos nunca, ¿no? Lo que iba a pasar. Yo empecé sola con la idea de que no se queden en banda un grupo de adolescentes que ya venían jugando al fútbol y que su entrenadora no podía ir más por distintas razones. Y me hago cargo de ese puñado de pibas que quería jugar a la pelota, ¿no? De ahí en más, todo lo que fue pasando fue increíble. Es parte de un saber que fuimos construyendo en el barrio. Nadie fue con ninguna iluminación a bajar línea de nada. Entonces, todo lo que hoy contamos, todo lo que hoy hablamos con respecto a derechos, con respecto a aprender a jugar al fútbol, tiene que ver con un aprendizaje villero, ¿no? Hoy, de aquel puñado de pibas, hoy somos casi 165 jugadoras en cancha, desde los 5 años hasta los 50, y un cuerpo técnico de 15 compañeras, de las cuales la mitad son habitantes de la Villa 31 y entrenaban con nosotras cuando eran más chicas. Entonces el fútbol dio toda esa vuelta, mezclado con educación popular, mezclado con trabajo social, mezclado con perspectiva de derechos y perspectiva feminista,
Bueno, pero digo, es algo que aprendimos, ¿no? No fuimos con ninguna receta, fue solamente abrirle el corazón al barrio y no dejar de ir. Algo que los curas villeros dicen y que nosotras aprendimos mucho, hablar de la pedagogía de la presencia. Y creo que después el fútbol hace todo lo demás. Esa expresión solidaria, ¿no? Al aire libre, como dijo por ahí un sociólogo, el saber que te tenés que apoyar en una compañera para poder avanzar en la cancha, que los goles nunca vienen porque, bueno, fuiste vos solo, siempre hay un equipo, ¿no? Hasta el propio Maradona necesitó un equipo para poder hacerle el gol a los ingleses. Entonces creo que es todo eso, ¿eh? Hubo alguien por ahí que decía, bueno, Diego necesitó todo el tiempo amagar que se la pasaba a Valdano, a Burruchaga, que le corrían por el costado cuando hizo ese segundo gol maravilloso. Entonces también el gol de Diego es una pieza colectiva. Por más que tenga, ¿no?, esa destreza individual descomunal, también necesitó compañeros alrededor de él, ¿no? Entonces tratamos de aprender mucho de eso y de pensar que todas las transformaciones son colectivas, ¿no? Entonces la nuestra, que este año estaría cumpliendo 17 años en noviembre, a fin de año, es una historia que se fue tejiendo de muchos pases, de pensar cuerpos que podían pararse en la cancha, meter un cambio de frente, poner la pierna fuerte si hace falta, y también todo lo que nos pasa afuera, ¿no? ¿Qué le pasa a una piba que juega al fútbol en estas condiciones? Bueno, es todo eso. Le puede representar un derecho grande conquistado, y también está aquella que decide seguir su camino en un equipo en AFA y jugar, ¿no? Jugar al fútbol en el alto rendimiento. Pero también significa, bueno, haber conquistado ese territorio casi imposible, que era una cancha de fútbol para una mujer, y poder desde ahí, bueno, iniciar algún camino de libertad. Mónica, son las 10:45, recién llegás a tu casa, estuviste todo el día afuera. Sí. Y es increíble, sí, la energía que transmitís. Tenés una fortaleza, una vitalidad. Te juro que con tu discurso así, con tu forma de hablar, con las ganas que tenés, la verdad que transmitís una cosa tan linda en este momento. Mucho amor por el juego, sí, por el fútbol y por la vida, y por cambiar las vidas de otros. Y por ayudar al otro. Y por ayudar, digo, nada, te quería decir eso porque me impacta, porque sé esto, ¿no? Que recién llegás, uno dice, a esta hora, esta mujer, qué energía, ¿de dónde sale eso? Y yo creo que sale como les decía recién, ¿no? De lo colectivo. Es imposible sostener todo esto que hacemos una sola persona, digamos. Eso es imposible. Entonces estamos, me parece que todo el tiempo alimentándonos unas de otras. Esto de la solidaridad, ¿no? Que estamos ahora corriendo tiempos en donde otra vez lo quieren matar. Que no te importe la persona que tenés al lado, que se desprecia la organización y la comunidad. Bueno, nosotros nos tenemos que hacer fuertes en eso. Yo no tendría esta energía si no estuviera rodeada de compañeras que tienen esta misma energía que tengo yo o más. Y que me han enseñado mucho. Para mí el fútbol es eso, un deporte, que un juego que toda la vida peleé por jugar, ¿no? Tengo 58, este año cumplo 59, y peleé siempre por jugar a la pelota, ¿no? Entonces, creo que un poco la fuerza sale de ahí, de ver una cantidad de pibas que lo hacen cada vez mejor, ¿no? Y que también siguen peleando por lo mismo. ¿De qué jugabas? ¿De qué jugabas? Lo más hermoso que tenemos. Jugaba de volante central. Y claro, era obvio. Te iba a decir, no podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. Con esa fortaleza no podía hacer otra cosa. Ya no juego como antes, pero soy zurda, no me caracterizaba mucho por correr y morder tobillos, sino disfrutaba mucho de mantener las líneas del equipo y pasar la pelota lo más prolija posible, ¿no? Y de leer los partidos. Tuve suerte de tener un muy buen técnico que nos tomaba en serio, nos trataba como profesionales, ¿no? Allá por el año 96, 97, 98, éramos nosotras del torneo de AFA en All Boys, y ese técnico nos enseñó un montón de fútbol. Se llama Cristian Lobrinsevich,
sé que anduvo dirigiendo Chipolete y Río Negro, ahora no sé por dónde anda, le perdí la pista, pero en esa época estaba terminando su carrera, o el último tramo de su carrera, Checho Batista, ¿no? En All Boys, y mi técnico me pedía que lo fuera a ver jugar, ¿no? Para ver que, de qué manera se paraba en la mitad de la cancha y que no necesariamente corría para cubrir todo el espacio. Como un movimiento en cruz, de pasos adelante, a los costados y hacia atrás. Y bueno, yo disfrutaba un montón de eso, ¿no? Aparte de jugar, me gusta mucho hablar de fútbol, me explico toda mi vida con el fútbol. ¿Y qué? Entonces, sí, creo que la nuestra es, bueno, eso que pudimos hacer entre todas y que nos llena de amor, ¿no? Y de buscarle una vuelta desde qué lugar luchar por una vida más justa. Vos sabés que hay una imagen que vos decís algo y me queda la imagen esa de un grupo de pibas esperando que los varones dejen la cancha porque les toca jugar a ellas. Eso es un logro impensado hace, no sé, 30, 40 años. 10 años. Sí, che, dale porque ahora jugamos nosotras. Antes era la disputa entre los varones, ahora no, pará que jugamos nosotras. Sí. Eso es enorme, con toda la significación que tiene, el significante que tiene eso, ¿no? Poder lograrlo, uh-huh. Hacerlo. Completamente, porque cuando arrancamos en el 2007, los pibes no salían de la cancha, ¿no? Nosotras queríamos establecer un entrenamiento ahí con presencia, y los varones seguían jugando, no nos escuchaban, era como si no estuviéramos ahí. Y lo fuimos dando vuelta, ocupando el espacio y con códigos del barrio, ¿no? Alguna vez hubo que pelearse, nos peleamos, alguna vez voló algún palo, alguna piedra, lo hicimos. Y en un momento éramos tantas que no quedó más remedio. Hoy, cuando nos ven llegar, los varones salen. Es algo que está establecido y que fue peleado, ¿no? En una lógica de sentidos que, bueno, funcionó así. Y creo que a todas nosotras nos pasa en cualquier ámbito, en el político, en el social, en la escuela, en donde nos toque estar, que tenemos que pelear así los espacios. Te diría que hasta en el transporte público, muchas veces, ¿no? Entonces el fútbol, de alguna forma, es una manera muy, muy sencilla de entender cómo funciona el patriarcado y qué cosas nos corresponden. Por eso creo que es una gran estrategia para la erradicación de la violencia de género poder adueñarnos de este juego así, ¿no? Como lo queremos y como lo sentimos. ¿Y qué te pasa? Estamos hablando con Mónica Santino, con lo que vivimos en la actualidad, donde yo decía que hay mucha gente con plata, con chofer, que habla de manera despectiva de lo que pasa en una villa, ni hablar del fútbol villero, ni hablar del fútbol villero de mujeres. Digamos, ahora sí que te quieren robar la cancha, ¿eh? Ahora sí que van por todo. ¿Cómo lo vivís y cómo afrontás este momento tan especial? Porque además no hay, el Estado se corre directamente. Se corrió. Ahora, bueno, que pase lo que tenga que pasar. ¿Y qué se hace ahora, Mónica? ¿Cómo se sigue? Y se sigue con las mismas convicciones, con esa misma entereza que teníamos cuando peleábamos la cancha hace 17 años. Bueno, es exactamente la misma en este contexto. Es no aflojar, pero ni un poquito. Que no nos convenzan de que lo que hacemos no sirve. No, y me parece que estamos en ese punto, en tiempos donde se dice cualquier cosa, digamos, y parece que está bien. Esto de la posverdad, ¿no? Y tantísimas cosas. Bueno, nosotros estamos paradas en una convicción. Y somos muchas. Entonces me parece que es una disputa de sentidos que no podemos perder. Entonces, hacer lo que hicimos siempre, con más vehemencia, con más convicción, con más estar paradas en la cancha, ¿no? No retroceder nada y la que se venga, ¿no? Me parece que nos va a tocar jugar el partido más bravo, pero que tenemos argumentos, ¿no? Tenemos argumentos para combatir un momento que es muy triste. Que como decía, odian y atacan nuestra forma de organizarnos, entonces es cuanto más nos tenemos que parar en la organización, jugar a la pelota más y estar lo más juntas posible, ¿no? Creo que en este momento lo que nos salva de alguna manera es esa red, ¿no? Que pudimos construir en todo este tiempo, y que no nos venzan en la mirada que tenemos con respecto a la vida y a las cosas que valen la pena. Me parece que va por ahí, ¿no? Va por ahí la cosa. No sé si,
si la estoy embocando o la estoy tirando afuera. No, pero la estás poniendo en un ángulo. Está entrando al ángulo. Son las cartas que tenemos. Sí. ¿Y cómo juega un equipo de Mónica Santino? En la villa. ¿Cómo juegan? ¿Cómo es la forma de juego? ¿Qué, cómo? ¿Sos menotista? Sí. ¿Por dónde vas? No sé. Me gusta mucho Bielsa. Hay cosas de Bilardo que me volaron la cabeza, digamos, en su tiempo. Me parece que nosotras intentamos pensar en una forma de jugar al fútbol que es de muy buen trato de pelota, de querer mucho la pelota y de tenerla, ¿no? Que de alguna manera el juego sea lo más colectivo posible en términos de lo que cada jugadora puede dar, que ninguna se quede afuera, ¿no? Sería por ahí la idea de juego que tenemos y que intentamos que ya desde chiquitas hasta las más grandes jueguen también con ese sentido, un sentido de pertenencia. Después, lo táctico, lo técnico, bueno, puede ir variando en cada partido. Muchas veces hay apuestas de técnicos que, y a nosotras nos pasa también, que te puede salir mal, ¿no? Que podés equivocarte. Y otras que las acertás. Lo que intentamos es, por lo menos en lo que hacemos en el barrio, es de que lo que hacemos nos dé felicidad. Ese es el punto. No jugamos grandes ligas ni grandes campeonatos, por supuesto cuando salimos a la cancha queremos ganar, como todo el mundo, pero lo que nos hace volver llenas a casa y contentas es haber disfrutado de esa posibilidad de jugar. Y las que nacieron futbolistas, porque hay pibas que nacen para jugar al fútbol, es lo mismo que pasa con los varones, que tengan el espacio para crear todo lo posible, ¿no? Parece que una técnica puede conducir un grupo, tratar de que ese grupo se enamore de esa idea y que después las que protagonizan el juego son las jugadoras. Pero que todo ese talento villero, que es una forma de aprender a poner el cuerpo para defender la pelota, todo eso que se aprende en el barrio, diría que casi naturalmente, bueno, que esté ahí al servicio cada vez que jugamos, ¿no? Por ahí van las ideas. Me gusta eso que decís y tengo otra imagen, es poner la pelota al piso para que jueguen todos, para que jueguen todas, en la cancha y en la vida, sí. ¿No? Es eso. En la cancha y en la vida, por ahí vamos, no sé si eso es menotista, bilardista, bielsista, me parece que, bueno, somos nosotras, es nuestrista en todo caso. Exacto. Bueno, ha sido un placer charlar contigo. La verdad, valió la pena hacer este programa simplemente para charlar con Mónica Santino, si quieres. Y felicitaciones, no, y profunda admiración por lo que has hecho. Montón. No, pero digamos, es lo que lograste. Y esto que dice Gustavo, que no te trajo el chofer, ¿no? Viste que los nenes de mamá y papá dicen que, no sé, tienen como una mirada muy extraña de los tipos que laburan en una villa, en este caso enseñando fútbol. No te llevó un chofer a tu casa, ¿no? No, digamos. No te está esperando la mucama no, y todo no, eso. No. Ah, no, no. Claro, no, no, viene claro. En un colectivo, la línea 50, que sale de Retiro y lleva a Boedo, que es donde vivo. Y tenés las ganas que tenés. Y está bueno de ese viaje en colectivo porque vas pensando, ¿no? Digamos, las cosas que viviste o que pasaron. Así que ese viaje en colectivo medio largo, que hace muchos años que hago, me gusta. Para, ¿sos gusta? ¿Dijiste Boedo? Me deja pensando. No serás hincha San Lorenzo, ¿no? No, para nada. Yo soy de Vélez. Ah, bueno, nosotros somos. No estoy en el barrio correcto, pero soy fanática de Vélez, soy hincha de Vélez. Bueno, Mónica, la verdad que te agradecemos la nota. La verdad, sos una de las personas más lindas que he escuchado en mucho tiempo. Felicitaciones, Muchas gracias. Y seguí, muchas gracias. Sos ejemplo. Y contenta de que me hayan invitado y también muy, muy contenta de participar en el proyecto Diegologías, con Fabián D'Aloisio de la revista Meta, que bueno, va a dar que hablar, ¿no? También, porque Diego es un punto esencial para todos los y las que amamos el fútbol. Y bueno, vamos a disfrutar de esa cátedra también. Ahí estaremos. Abrazo grande y gracias. Gracias. No, abrazo grande a ustedes. Muchas gracias.